Muy lindo. Tenés muy linda la casa. ¿Vamos? ¿A dónde va? ¿A dónde va, Rubén? No pasa nada, ahora vengo. Chao. ¿Dónde tenés que ir ahora? Quédate a comer la torta. Sí, vaya, vaya. Dame la tu hermana.
Pasala, doy un tiro, pasa en las películas. Máquina, ¿buscaste a alguien? El bar del Manco busco. Se fue para ahí, para la calle Caboto, ahí en La Boca. ¿Lo conocés al Manco vos? Sí. Parece que se tomaron un par de bolsas con el intendente y se hizo una buena teca y se mudó para allá. ¿No tenés una moneda para la birra ahí vos? Gracias, loco. Hola. ¿Qué te sirvo? Busco al Turco. No está. ¿Quién lo busca? Pasá. Acomodame todo eso por el fondo después que alguno lo va a arreglar. Sí. ¿No sabés que acá no dejamos entrar a los trolos? ¿Pero cómo te va? ¿Cuántos años, viejo? ¿Sabés que siempre le pregunto al uruguayo por vos? No me mires así. ¿No te acordás quién es el uruguayo? ¿Te olvidaste? No, no me olvidé. Al Felpa también le pregunto. No sabía nada. Lo vi hace 15 o 20 días. No sabía nada. Toto, tráete dos cervezas. Vení, vamos a sentar acá. Grande, che. ¿Cuándo te largaron? Hoy. ¿Y te viniste para acá? Claro, ¿qué carajo ibas a hacer, no? ¿A dónde ibas a ir? ¿Y tal? ¿Qué le había tu hermano? Bien, se fue a Uruguay. Mirá vos. Te va a ir bien, ¿eh? Porque no es ningún boludo. Te va a ir bien. Y vos andarás buscando laburitos, claro, ¿no? ¿Sabés a quién te lo voy a hablar? Al chino. Anda siempre. Turco viene a buscar mi plata. No se la diste a Natalia. A mi hermano tampoco. No se la di a tu hermano porque no lo vi. Acabas de decirme que se fue al Uruguay. A Natalia tampoco se la di porque se fue con Kier. ¿Qué iba a hacer? Ahora dámela. Turco, Carvajal, te busca. Decile que no estoy. Que deje el mensaje. Escuchame. Dame un número de teléfono y yo en la semana que viene te hablo. Dame el tuyo. Dame un papel y un lápiz, por favor. Háblame en la semana que viene. Mañana te llamo. Mira, tenés este, que es un poco más caro, pero es mejor. No es tan grande como este otro. Pero fíjate el tambor. ¿Este cuánto? Ese está en 52. Dame esto. Te lo envuelvo. No. ¿Lo llevas así? ¿Sin caja, sin nada? Sí, papá. Sí. Manzana. Espérame. Espérame.
¿Alicia? Alicia, hija, vamos. Adentro, que tenés que hacer los deberes. Dejá la bici, anda para adentro. ¿Qué hace? Bien, ¿y vos? Bien. Buen día. Buen día. ¿Cuándo saliste? Hoy. Rubén, vos sabés que yo... que yo todavía estoy... Sí, sí, me contó mi hermano. Se llama Sergio, ¿no? Sergio, sí, Sergio. ¡Ma, se va a hacer tarde! ¿Qué, tiene que ir al colegio ahora? No, a la escuela para la mañana, a la tarde va a gimnasia, al polideportivo. ¿Está en tercero? Segundo, repitió. Repitió porque le cuesta un poco la lectura. Toma, dale esto, de parte mía. Gracias. Yo en la semana la voy a venir a ver. Pero ahora no puedo porque tengo que ir a ver un trabajo. Bueno, después tenemos que arreglar. ¿Arreglar qué? Arreglar los papeles, arreglar. Igual la puedes ver a la nena hasta ese momento. Bueno, yo me voy para adentro. Suerte. Lo del trabajo, digo, suerte. Chao. Chao. ¿Qué necesitas? Busco una verdulería, pero tengo esta dirección. ¿A quién buscabas? A Güemes. De parte del Cuervo, quiero entregar esto. ¿Salió y no se anima a venir? No salió. ¿Sabes manejar? Sí. Podés quedarte acá por hoy. Mañana te adelanto algo y te buscas una pensión. No, la pensión me la puedo buscar hoy. Sí, un billete arriba del otro. No, bueno, en realidad es un anticipo, porque el resto me lo prometió para fin de mes. Sí, bueno, dale. Sí. Hola. Paso por allá. Hola, Horacio. ¿Está Horacio? Dale. El hermano. Te invito a cenar afuera. Bueno, no sé, después vemos dónde vamos. Turco. Sí, te compré un libro para vos, para la nena. Bien. Bueno. ¿Tenés la plata, Turco? En 20, 25 minutos estoy por ahí. La plata, Turco. Te mando un besito. No, no quiero 50 pesos. La semana que viene, Turco, quiero todo. No, no, mañana te llamo. Flaquito, no tenés 10 pesos. 10 mangos. Vas a pedir 10 mangos, loco. No, macho, anda a laburar.
Pará, flaco. No me mires, mierda, ¿eh? No me mires. Pará, flaco. Me mirás y te mato. No, sí. ¿Dónde tenés la guita? No tengo guita. ¿De qué? ¿Dónde tenés la guita? Habla bien, boludo. En el pantalón, en el pantalón. No me mires. No. En el otro bolsillo. No me da nada. Pero, ¿por qué llorás? ¿Por qué llorás? ¿Por esa nena llorás? Si es un bagaje. No, no llores. Por una nena no podés. Me llegás a mirar y te mato, hijo de puta. La puta que te parió. Bueno, mira, la única habitación que me queda es una que sale 15 pesos por día, 80 por semana. Ahora, espérame acá un poquito y te voy a mostrar la habitación. ¿Qué te parece? Ah. Vos venís solito, ¿no? Sí. Sin problema. Actividad. Te aviso. Comercial. La visita dentro de la habitación. La falta 14, de dinero. Te dejo la llave el y después te arreglamos efectivo. La puerta. Los pequeños. ¿Pero hoy te iba a venir? Comercios. Sergio, por favor, ¿eh? Ya lo hablamos anoche. Si no te lo hubiera dicho, sería peor, ¿o no? ¿Eh? Además es del padre, tiene derecho a ver a la nena. ¿Qué vamos a hacer? Es así. De adherirse a este mar. Tampoco es cuestión que venga acá todos los días. Como si fuera su casa. Como si fuera su casa. ¿Cómo va a ser su casa? Vino antes de ayer y todavía no volvió. ¿Eh? Y que te compras mis tarjetas de... Mira, por ahora dejémoslo así porque está la nena. Pero te digo una cosa, si yo lo llego a ver acá, el que bancana soy yo. Comercios que ya disponían de estos servicios los tienen... Alicia, haz el favor, anda a lavarte los dientes, que nos vamos. ¿Te pido un favor? Cuando volvés, pasas por el almacén y compras para la cena. Voy a ir hasta San Martín, que piden operario. Si tengo tiempo, a la vuelta paso. Toma. No, deja, le pido fiado. No, que dijo que hasta que no le paguemos no nos fía más. ¿Qué haces, Ali? Un juego que me enseñó Vero, pero no me sale. ¿Cómo es? Esta la tenés que meter entre las dos. Esta la puedes tocar, pero no la puedes mover. Y esta la puedes mover, pero no la puedes tocar. Vero dice que es fácil. A ver, déjala a mí. No, no se puede. Decirle a Vero que te macaneó. Venga. Hasta luego. A ver, falta el libro. Alicia, mírame.
Por hoy nada más, ¿está? ¿Qué haces acá, Rubén? Vine a ver a Alicia. Me tenés que avisar, Rubén. Quedamos en que me avisaba. ¿Dónde querés que te avise? Vamos. Vamos a la escuela. Estamos llegando tarde. Vamos. La llevo en el coche. Vamos. Leer más, aparte de la escuela. Viaje mínimo 2 pesos. ¿Vos sos del carril? No, el carril es el lugar en el que trabajo. ¿Y de quién es el auto? Del dueño del lugar. ¿Y te lo presta? Sí, algo así. ¿Te lo presto o se lo robaste? ¡Alicia, qué decís! Déjala. Igual. Son 3 cuadras, ¿no? Hace mucho calor para caminar, vamos. Bueno, gracias. Días por semana a la mañana. Por horas. Es ahí, la próxima esquina de la Casa Blanca. ¿Es esa? Sí, sí. Pará, espera. Acá tenés el teléfono de la remisería en la que estoy y te voy a anotar el teléfono y la dirección del hotel. Bueno, chao. Gracias. Pasado mañana voy a ver a la nena, ¿eh? Está bien.
Toto, voy a hacer una birra al chino que está allá. Bueno, Turco. Turco, te busca. Hola, ¿qué haces? Pensé que me ibas a llamar antes de venir. Por lo que veo, pegaste un laburito. Estás motorizado y todo. Bien, hombre. Una cerveza, bien fría. Sí, ¿cómo no te estás tu familia? Mi familia es bien. Bueno, hombre, eso vale. ¿Y la plata? Sí, ¿cuántas veces te voy a decir que cuatro lucas no se juntan así nomás? Quiero mi plata, Turco. Salud, muchachos. Salud, salud, Turco. Es muy triste estar preso, no ver a la familia durante tanto tiempo. Hace poco que saliste de la cana. La yuta viene toda la noche a jugar al pool. ¿Qué vamos a armar quilombo por cuatro lucas de mierda? Vos pensás que te quiero cagar, que te quiero joder, oso. Ando tirado de plata. Ando atrás de algo grande. No se trata de cuatro lucas, oso. Se trata de 50.000 lucas. Y nada de poner la cara. Vos y el auto. Supongo no pensarás hacer de chofer de remis toda tu vida, ¿no? Esa no te la crees ni vos, oso. Si pensás alimentar a tu familia con 600 gambas, no sé, únicamente que a tu mujer la mantenga otro macho. En cuanto salga esta, te devuelvo toda la plata. Chao, saludos a tu familia. Sé que están viviendo en San Justo, cerca de un primo mío. Tenés cuidado con ese pueblo, es medio jodido. Siempre andan a los tiros, como en el Far West. Salud, muchachos. Salud, Turco. No sé, pero me dijo que venía al mediodía. Sí, pero todavía no llegó. Me dijo que no le habla a nadie. Y aparte, ¿yo cómo sé que vos sos mi papá? ¿Ves? ¿Este sos vos? Tu mamá y yo. Mi mamá me dijo que no le tengo que abrir a ningún extraño. Pero de vos no me dijo nada. Pasó.
Tenés muchos deberes. ¿Tan difíciles las cuentas? Más o menos. ¿No te dolió cuando te echaron eso en el brazo? No. ¿Se sale con el agua? No, no se sale con nada. Nunca más. Sergio también tenía un auto, pero después lo vendieron porque Sergio se quedó sin trabajo. Podrías haber esperado en el auto. Vos sabés que yo no vivo sola. Te pido que te vayas antes que llegue Sergio, por favor. Ya me voy. Vine a ver a Alicia y le traje esto. ¿Qué es? Es un libro de cuentos. Para que puedas leer. ¿Tiene dibujos? Sí, tiene dibujos. Pensaba llevar a comer pizza. Anda, ponete las botas que llueve. ¿Querés venir? No. No tengo muchas cosas que hacer acá. No, para. ¿Por qué repetiste? Repetí porque no me gustaba la maestra. La de este año es mucho más buena, se llama la cena. Dame la 8. No me hagas esta cicera, no me traigas más este 4. El lunes es el acto del 25 de mayo. Me dijo que voy a hacer escolta de la bandera. ¿Vos tenés novia? No, no tengo novia. ¿Y es cierto que vos mataste a un policía? No. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Eso está mal. ¿Vas a volver a la cárcel? No. ¿Nunca más? Nunca más. ¿Qué haces? Un juego que me enseñó una compañera. Yo le dije que no se puede. ¿Y cómo es? Esta la tenés que meter entre las dos. Esta la puedes tocar, pero no la puedes mover, y esta la puedes mover, pero no la puedes tocar.
A ver. Esta la puedo tocar, pero no la puedo mover. ¿Sí? Esta la puedo mover, pero no la puedo tocar. ¿Sí? ¿Sí? Con esto puedo hacer lo que quiera. Hay que ir a dormir, hay que levantarse temprano, vamos. No tengo sueño. Y no importa, te acostás y dormís. Vamos, ¿eh? Pero dijiste que si no leía, iba a repetir otra vez. Pero no, no. Que no se lea a cualquier hora, hija. De noche no se lee, hay que leer de día. Bueno, a ver, ¿por dónde ibas, decime? Por acá, por donde dice, yo sé lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te leo hasta que vos te quedas dormida y mañana seguís leyendo vos, ¿está? Un beso. Yo sé lo que vamos a hacer, dijo un flamenco. Vamos a ponernos medias coloradas y negras y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Mi cuñada la lechuza tiene medias así, les dijo un tatú que quería burlarse de los flamencos. Con mucho gusto, dijo efectivamente la lechuza. Y al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral. Lindísimos cueros recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. No se preocupen de nada, dijo la lechuza, sino de una sola cosa. Bailen toda la noche. Bailen sin parar un momento, sí. Porque si paran, sí, en vez de bailar, van entonces a llorar. Los flamencos, locos de alegría, se pusieron los cueros como medias y muy contentos se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos únicamente. Y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas, no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. Thank you.
Era ahora, ¿eh? Te veo. Escúchame, no soy boludo, yo leo los diarios. Ayer Carilinda ganó. No te estoy pidiendo que me aguantes nada. Sí, está bien, pero dijo Quique que lo pusiera a cuenta. ¿Cómo a cuenta? Claro, que lo saque de lo que debes. Miguel. Loco, no me podés hacer una cosa así. Mira, ya habla con Quique, que está allá. Está allá en la mesa del fondo. ¿Sale? Sí. Café con leche. ¿Quiere comer el lunes? Sí. Hagamos así. Deja todo a cuenta y apostame estos caballos que te voy a decir. Las apuestas se han contado. ¿Qué? Que no se apuesta más a cuenta. Che, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá que dice Miguel que no puedo apostar? No, sí. Vos podés apostar. Lo que no tenés crédito. Debés mucha guita. Pinta de pagar no tenés. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Vos te tenés que buscar un laburito, algo tranquilo, viste. Después vení y poné la platita. De a poco, yo no tengo apura. Son las 8. Sos el único Gil que viene a esta hora a hacer apuesta. No me podés cortar así, Quique. Habilitame algo, hermano. Vos sabés que estoy buscando laburo, que tengo familia, está la nena. Además, soy tu primer cliente acá. Me podría tratar un poquito mejor, ¿no? ¿Primer cliente, vos? Con un cliente como vos me fundo, papá. Me debe mucha guita. Ni hablar de acá al bar, arriba de una luca. Tómatela. Y la próxima, acá, voy a poner la plata. Platita. Fuiste al carajo. ¿Qué? Que te fuiste al carajo. ¿Y a vos qué te importa, la concha de tu hermana? ¿Qué te pasa, sos malo? ¿Por qué la concha de tu hermana? Si a mi hija le llega a pasar algo o la pasa mal por vos, te mato. ¿Me escuchaste? ¿Pero qué me venía a decir vos a mí? Si yo no me metí con vos, ni con tu hija, ni con que la viera, ni con nada. Che, ¿qué te pasa? Mira qué bueno que sos. Yo no quiero tener ninguna historia. Si vos tenés raye porque estás en, porque recién salí de la cárcel, loco, y porque ¿qué te pensás? Que yo me quiero quedar con tu familia, con tu hija. Si tu hija la pasa bien conmigo, pero ¿qué? ¿Es tu hija? ¿O no? ¿Qué sos, pelotudo? ¿Psicólogo ahora? ¿Eh? Antes de hacer cagadas, tómatela. ¿Eh? Tómatela. Thank you.
¿Querés dar una vuelta en Carecita? ¿Sí? ¿Quién viniste? Con mi hija. ¿Quién es tu hija? Ella es mi hija. Tomá. No te quiero ver más por acá, ¿escuchaste? Vamos. Buenas. Hola. Dale la llave, Oso. ¿Fuiste a ver a la nena? Sí. ¿Cómo anda? Anda bien. ¿Cómo la encontraste? Está bien, está linda. Cuídala. Si me necesitan, estoy afuera. Tenía una nieta preciosa. A veces la traía a la nena y laburaba con ella en el auto. Un día el hijo se enganchó en una fea. Había entrado y salido varias veces. Hizo buena plata el hijo. Raúl creo que era. Bueno, no me acuerdo. Tampoco le pregunto mucho. Un día el hijo le compró una bici a la nena y la llevó a la plaza. Y lo cruzó la cana que lo tenía marcado. Marcado mal. Dicen que la nena no la vieron, que solo lo vieron al pibe. Bastantes balas recibió para no haberla visto. La nuera nunca se lo perdonó. No le deja ver al otro nieto por lo que pasó, claro. Tampoco él quiere verlo. A veces para hacerle bien a la gente que uno quiere, lo mejor es estar lejos.
Sí. La señora lo busca. Que sea breve, ¿eh? No es horario de visita en esa habitación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos me preguntás a mí qué pasa? Pasa que no cambiás más, eso pasa. ¿Qué te pensás? ¿Que puedes andar golpeando a la gente porque saliste de la cárcel? ¿Eh? No grites. ¡No estoy gritando! No entiendo, no entiendo qué estás buscando. Yo tenía que ver a la nena. ¿Te pedí que fueras a ver al juez? ¿Eh? No. Entonces conmigo no te metas, Rubén. ¿Por qué te la agarrás con Sergio, eh? A ver, ¿quién te crees que salió a trabajar para que tu hija tuviera que comer? ¿Eh? Para que tu hija pudiera vestirse, para que tu hija pudiera ir a la escuela. ¿Eh? Vos no sabes nada. ¿Qué no sabes? Nada de lo que pasa. ¿Que Sergio se juega la plata a los caballos? ¿Eso? ¿Qué te importa, Rubén? Mi hija me importa. Mira, a tu hija nunca le faltó nada y nunca le va a faltar nada porque yo no le hago faltar nada. ¿Eh? Y si quieres ayudar, está bien, ayúdala, pero no te metas conmigo. Toma, toma, mira, si así vas a cobrar los regalos que le das a la nena, quédatelos, ¿me entendés? Quédatelos. Y si la querés ver, anda buscándote un abogado. Ahora ya está. Ya está el desalojo, ya están las cuentas que no puedo pagar, ya está el almacén que no me fía, la escuela de la nena, ya está. Vení. Déjame. Déjame en paz. Déjame en paz. Por favor. ¿Está abierto afuera? Sí. ¿La fría? La. Salud y de más. Gracias. Manda de puto. ¿Qué mirás vos, puto? Puto, puto, puto y puto. Son todos putos, y vos sos el rey de los putos. ¿Sabés por qué? Por eso, puto y gato. Ahora, seguro que me querés mandar a alguno de estos matones putos que tenés para que me caiga trompada, hijo de puta. ¿Sabés por qué no te denuncio? Ah, ¿por qué? Porque no soy ningún buchón. Bueno, ¿sabés qué? Hace una cosa. Trae la plata y ven, no te quiero dar más plata, ¿eh? Tómatela. Vení, vení, vení. ¡Puta! ¡Ah! Escucha, dame un trapo, Miguel. ¡Ah! Dame un trapo, boludo. Che, pelotudo. El cornudo de tu viejo. ¿No te enseñó que a los borrachos no se le pega? ¿Y vos qué es eso? Que te va a poner los puntos, forro.
¿Dos puntos de qué? ¿Cuánto te debe? Lucas, 200, Lucas, más o menos. La semana que viene te viene a pagar. La próxima vez que lo dejes entrar, te vengo a buscar a vos. Acá no se le fía más a nadie, ¿eh? Por más conocido que sea. ¿Estamos? ¿Estamos vos, Gil? ¿Vas a hacer el guapo ahora porque estoy borracho? Toma, limpia. Baja acá. Para acá. Salí. ¡Me bajo acá! ¡Salta! ¡Me bajo acá! ¿Qué querías? ¿A tu familia? Ahí la tenés, a tu familia. ¿Qué querés, plata? No tengo un peso, hermano. Lo del otro día te lo olvidas. ¿Qué? ¿Qué decís? Que sos un alcahuete, hermano. Natalia te fue a ver. Natalia te fue a ver y el alcahuete soy yo. ¿Qué te pasa, loco? ¿No ves que ella se dio cuenta de todo antes que yo se lo contara? Además son cosas nuestras, son cosas nuestras. Nosotros discutimos por las cuestiones de la orden de desalojo. Yo le dije, vos te vas a la casa de tu hermano, yo me voy a la mierda. Yo no quiero más quilombo, basta. Por Dios, no quiero más quilombo. Está todo como el orto, Encima lo voy a ver a estos hijos de puta. Les pido que me tiren una mano. Les digo, estoy en la lona y son más hijos de puta que los otros hijos de puta. Pásenme la concha. No te entiendo. La verdad que no te entiendo, hermano. A la gente hay que cuidarlo, hermano. No es tan difícil de entender. ¿Qué?
Bastante fácil. Solo manejar. Nada más que manejar. A 5 partes. Bueno, hay que darle un billete al que tiró el dato. Uno de seguridad de ahí. Son casi 1000 sueldos. Y no te crees que todos cobran 400 pesos, ¿eh? Coche consigo. Hermano. No te preocupes por eso. Vos preocupate de manejar. ¿Y vos te quedás con una parte? Por supuesto, el que arma la jugada también se cotiza. No solo el que mete la pelotita dentro del arco, ¿no? Nada cerca del barrio. Eso es importante. Y cuando tenga la lana, poniendo esta braganza, te pago todo lo que te debo y aquí no pasó nada. Y te digo más, te podés garpar un buen abogado para el asunto de tu nena. Pero eso sí, tiene que ser mañana, porque si no tenemos que esperar hasta el otro viernes. Arma no consigo, te dije. Alfarito te lo alcanza. Pero ya te digo, nada de preocuparse. ¿Qué se te dio de repente por agarrar, che? Ali, anda a dormir, hija. Ya voy. Ahora, mi amor, que mañana no te podés levantar. ¿Y el libro? ¿El libro? Ya lo guardé, hija. ¿Qué? ¿Hoy no vamos a leer? Mi amor, a dormir, por favor, vamos, dale. Es fácil, muchacho. No lo hago yo porque estoy jodido de la artrosis. Menisco, qué sé yo. Todo en efectivo. Uno arriba del otro. Taca, taca. Tienen 5 minutos. Entran, roban y salen. Él va en un auto azul. Y a ustedes ni se les ocurra volver para acá, ¿eh? ¿Y qué? ¿El oso va calzado? ¿Y si no, no lo hace? Uno cagará el laburo ese fin, ¿no? Pero qué te va. Mira, ustedes son 3. Están bien armados. Él es solo. Una sola pistola. Muchachos, si lo hacen bien, tenemos una tajada más para repartir. Me salió un laburo. Y te salió de golpe. Sí. ¿Alicia anda bien? Bien, está bien. No hace un mes que te largaron. Uh-huh. ¿Va solo? Está bien calibrada. A mí nunca me falló. No la quiero. No, me metes en un quilombo si me afanas el auto. Cana, averiguaciones y todo lo demás. Te auto consigo. Bienvenido. Agradecemos profundamente que hayan elegido compartir junto a sus hijos este encuentro. En posición de firme, recibimos a la bandera de ceremonia. Un grupo de hombres en un pasado ya lejano creyeron en la posibilidad de ser libres e independientes. Y por esa causa lucharon, con la convicción de que era un derecho. En posición de firmes, mirando a la bandera, entonamos el himno nacional argentino. Días. Buenas. Thank you.
situación que tenía. Se pinchó, papá. Dámela. Ali. ¿Y papá? No sé, hija. Vamos. Manco y la concha de su madre. ¿Por qué no avisó que había tres guardias en el blindado? Sí, que dijo. ¿Cuándo dijo, boludo? Yo estaba ahí y no lo escuché. Sí, dijo, boludo. ¿Soy boludo, yo? Pero claro que dijo. ¿Lo escuchaste? ¿Sos sordo? Ah, qué mierda va a decir, boludo. Seguí derecho. Hay que liquidar el auto por acá nomás. Acá, acá, acá. Acá a la izquierda. A la derecha, digo. Dale. Hijo del turco, que te vayas a la concha de tu madre. ¿Sí? ¿Qué hora le dijiste? 2:30, 3:15, por ahí. Pasa que Alberto va a estar esperando. A los 5 minutos lo llamo.
Me quiero ir. Ahora, ¿eh? ¿El público de la esquina anda? Sí. Si no, pedile a Star que te lo preste. ¿Y ahora qué pasa? Mierda. ¿Y esto? Paga todo lo que debes. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué te importa? Ya. Yo no quiero tener quilombo. No quiero guita choreada. Dejate de joder. Agarra eso. Toda la guita es afanada. Toma. Dale esto a mi hija. Mándale saludos. Papá, ¿no me va a llevar mañana a la escuela? Sí. Sí, si puede. Si puede, te lleva, claro. Es tu papá. Ustedes salen más caros que un hijo tonto. Dale, papá. Hoy por mí y mañana por vos. Eso se acabó, se terminó eso. No existe más. Sí. Abrilo otro. Conti creativo y rebotaba la pelota más.
¿Qué pasó? ¿Y el tuerca y el solito? Nos separamos porque pintó la cana. ¿No te siguió la cana? ¿Y salió todo bien? Bien. Hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas de sus trajes de baile. A veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por la tierra para ver cómo se hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua. A veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras, porque no pueden estirarla. Esta es la historia de los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas. Y ahí termino.
lleva a soñar en alas de tu amor, a remontar el vuelo. Fuiste tú la que me dijo adiós en una noche fría de pena y dolor.